El paso de Irma por la Callería Norte de Ciego de Ávila no solo ocasionó graves daños a la infraestructura hotelera, sino también a la flora y a la fauna de esa zona, calificada como área protegida de recursos manejados. La afectación más fuerte ha estado sobre la parte de bosque, pero esto supone precisamente que la afectación al bosque trae consigo afectación a la fauna en sentido general. Grupos, por ejemplo, como los lagartos, dentro de este grupo de reptiles, que básicamente son de bosques típicos, pierden su cobertura, o sea, forestal, que los protege, que los alberga, que les da alimento y demás, y por tanto quedan más vulnerables, digamos, a otros depredadores o a otros efectos como la insolación. Según especialistas del Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros, se percibe una alta mortalidad de artrópodos y moluscos terrestres. Sin embargo, son especies que presentan una gran resiliencia o capacidad de recuperación. No ocurre así con los flamencos rosados, cuya metapoblación disminuyó de forma considerable como consecuencia de impactos con estructuras sólidas, tales como el pedraplén y la vegetación costera. Los flamencos son especies que normalmente utilizan áreas de alimentación, de forrajeo, o sea, de refugio, bastante extensa, y esto implica patrones de movilidad extensos desde incluso la zona norte de Camagüey hasta la zona norte incluso de Villa Clara, podríamos hablar. Por tanto, hablamos de una metapoblación más que de una población. Los flamencos se intercambian. Al ocurrir este gran impacto en toda esta región, incluyendo los juveniles que recientemente habían podido observar, es posible que los declives de los efectivos poblacionales sean significativos. En las próximas horas y en la medida que se restablezcan las condiciones de los viales, especialistas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Ciego de Ávila detallarán in situ las consecuencias de Irma a la biodiversidad de la Callería Norte, que incluye el área protegida de Reserva Ecológica Centro y Oeste de Cayo Coco. En Ciego de Ávila, Karin Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.